Hoy es martes de tu canción recomendada. Sean todos bienvenidos a disfrutar de otro episodio más. Hoy con una canción muy importante, una canción muy interesante que vamos a tener. Recuerden que si ustedes quieren participar en este espacio, simplemente nos escriben a nuestro correo paradisedisco@gmail.com y nos mandan un texto, un audio, lo que quieran acerca de su canción que quieren que mostremos, y aquí con mucho gusto lo hacemos. Hoy queremos mostrarle una excelente producción de un gran artista. Les vamos a hablar de Alec Rupen Constantinos, o Alec R. Constantinos, un gran productor de la música disco que tiene una gran historia y ha sido muy importante, sobre todo para toda la historia de la música disco y la música dance en general. Se caracteriza por la gran utilización de instrumentos, porque se basa en sonido sinfónico, o sea, de orquesta, algo que en aquella época era un poco habitual para los grandes productores como Cerrón, como Giorgio Moroder y Alec R. Constantinos, que incluso también trabajó junto a Cerrone en una canción muy importante que se llama Love in C Minor. Vamos a escuchar un poquitico esta canción y ya regresamos. Otra de sus canciones muy importantes, de las cuales quiero que ustedes sepan y se vayan un poco con esta idea, porque más adelante vamos a tener una entrevista con el gran Fernando Castro y vamos a hablar de esta canción también, Love and Kisses, de Alec Constantinos. Finalmente, vamos a hablar de otra canción que ustedes van a escuchar en la charla que vamos a tener con Fernando, que se llama El Jorobado de Notre Dame. Esa es una gran producción también, y aquí les dejo un poco de ella para que la referencien. Pues bien, el invitado de hoy es Fernando Castro, como ya se los había dicho. Nuestro gran Fernando, un gran DJ, un gran conocedor de todo esto, vivió la época de Alec Constantinos en discoteca, pudo evidenciar en esa época cómo funcionaba esta canción, y él nos va a contar un poco de las anécdotas. Gracias a él pude conocer esta canción y lo traje, y bueno, vamos a contar un poco de esas anécdotas. Voy a dejarles un poco de esto, de este disco al final. Lo vamos a escuchar. Yo tengo dos versiones, esta que vino junto con la de Patrick Jouvet,
Un lado, y por el otro lado viene pues la de Alex Costandinos, y también tengo por acá esta, que es una versión especial donde viene la canción de Alex Costandinos, pero por este lado no trae nada. Es una edición promo especial, así que bueno, tengo estos dos vinilos y pues hacen parte de mi colección. Vamos a escuchar la entrevista con Fernando para que nos demos cuenta de todas estas anécdotas y lo importante que fue Alex Costandinos para la música. Y después van a poder escuchar esta canción, una canción fantástica. Nos vemos dentro de 8 días en otra canción recomendada. Cuídense mucho y acuérdense, like, suscribirse y disfruten de toda esta historia que es fantástica. Antes de irnos con la entrevista, Fernando, quiero pedirles excusas si encuentran un poco de sonido ambiente. Realmente no ha sido fácil cuadrar agenda con Fernando y pues nos tocó un poco improvisado en lugares con un poco de ruido, así que quiero que me disculpen un poquito el sonido ambiente, pero eso es lo de menos. Lo importante son las anécdotas, así que disfruten de esta gran entrevista con el maestro Fernando Castro. Esta es tu canción recomendada, el programa de todos los martes, 8 de la noche. Ustedes saben, está en la cita de todos los martes en la noche. Hoy tengo un invitado muy especial y vamos a hablar de una canción y un artista muy especial. Yo tengo acá como invitado al gran Fernando Castro, toda una Biblia para mí, pues de la música. Me ha enseñado y me ha dado a conocer muchos de todos estos artistas. De hecho, la canción de hoy, el culpable de que yo haya sufrido para conseguirla es él, porque me antojó. Alguna vez estuve en su casa y me estuvo comentando sobre esta canción. ¿Qué tal, Fercho? ¿Cómo estás? Saludo. Muy buena, Carlos, ¿cómo estás? Muchas Bien. gracias por la introducción, pero yo no soy culpable de nada. Lo que pasa es que yo única y exclusivamente doy a conocer nombres de canciones que para mí fueron muy bonitas y pues que ustedes se antojen es otra cosa. Yo no soy el culpable. Pero bueno, Fercho, mire, es que para que la gente entienda un poco, pues obviamente uno, el tema de ser coleccionista y todo eso, pues eso implica costos y todo eso. Entonces, cuando uno se mete en la música disco, eso es un universo que tú lo puedes decir casi que ilimitado, ¿no? Porque las gran cantidades de producciones que salieron de la música disco, pues, y además que todas que salieron, pues yo no he escuchado ninguna mala, unas más buenas que otras, pero eran unas producciones de mucha calidad, ¿no crees? Entonces, claro, al tú mostrarme esto, y entonces si nos vamos para el High Energy, me mostraste a Betty Wright y el otro allá y el otro allá, y traiga aquí a Alex Constandinos, todo, que es precisamente el que vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene ayuda de otra gente y de otros países, pues indudablemente, pues a mí también en esa época me picaba la curiosidad y pues yo trataba también de conseguirlos y afortunadamente corrí con muy buena suerte de tener amigos en Estados Unidos y me lo consiguieron. Me consiguieron esta canción, si estamos hablando del disco de Romeo y Julieta de Alex Costandinos. Exactamente. ¿Qué es el invitado hoy? Es la canción que vamos a ver el día de hoy, Romeo and Juliet de Alex Constantino, ¿no? Es un gran productor. Fercho, yo quería preguntarte, alguna vez lo hablamos de una forma informal, y a mí sí me gustaría de pronto que quedara esa historia de este gran artista, cómo lo conociste, qué conoces de él, porque pues realmente cuando uno escucha esta pieza, pues realmente se queda uno maravillado lo que hacía. Mira, yo conocí producciones de Alex Costandinos en 1976-77 y lo primero que conocí de él fue algo que aquí tengo el vinilo, una cosa de Loves and Kisses que él mismo produjo. La canción se llama Accidental Lover. Esto, pues, a mí me llamó poderosamente la atención. Cuando conocí a George y a Steve, pues ellos sí me comentaron de él.
Yo tuve varias producciones de él, por ejemplo, cuando hizo algo con Don Rey, que es esto que se llama Garden of Love, y también con Cerrón, que tú debes de tener una cosa que se llama Supernature, y con Loving C. Minor. Ajá, claro, por supuesto. También de la película Thank God It's Friday, que es este álbum de tres vinilos, ¿sí? Esto indudablemente pues marcó una pauta en lo que fue música disco y pues más que todo también en película. Él también aquí mete una canción con Love and Kisses, ¿sí? Y pues él fue muy conocido, pero lo que yo más conocí de él, o lo que más me gustó de él, fueron tres producciones. La canción que hoy es la recomendada, y hay una canción que se llama El Jorobado de Notre Dame, ¿sí? A ver, él se caracterizó por hacer disco sinfónico con orquesta, ¿sí? Y también sacó una canción que a mí se me robaron, que se llamaba Judas Iscariote, no fue conocido como Alex Costandino, sino como él se firmó en esa época como Sphinx, algo así como Sphinx, algo así. En Ajá. fin. La canción que estamos presentando hoy, yo la vine a conocer. Y no tanto por Sting ni por George, yo lo vine a conocer por un DJ ecuatoriano. Percho, qué pena, yo te hago una pregunta, porque obviamente la gente se va a preguntar quién es Steve y quién es George, ¿cierto? Entiendo que ellos tenían una gran cercanía con discotecas y era cercano a conseguir música exclusiva prácticamente, cosas que incluso salían directamente de las discotecas de allá y no pasaban por tiendas, sino que te llegaban directamente, ¿no? Entiendo que es Pues así. normalmente más Steve. George era un purista. A él le gustaban las canciones mucho más elaboradas y todo esto, pero Steve era un conocedor más de lo que estaba funcionando en las discotecas, indudablemente. Pero con ellos no conocí esa canción. Yo la vine a conocer por medio de un muchacho ecuatoriano de ascendencia china, Ah, que ya. se llamó Vicente Hassan Wosan. Y él iba mucho a la discoteca que yo tenía. Y una vez me dijo: Ferchito, usted tiene una canción que está comenzando a hacer locura en Estados Unidos y también Europa. No tanto Estados Unidos, sino Europa, y le estoy hablando más en Francia y más lo que se llama en Alemania, una canción que es una ópera en música disco que se llama Romeo y Julieta. Y yo le dije: hombre, no la tengo clara. Entonces me dijo: ¿conoces a Alex Costandino? Y le dije: no, sí lo conozco, sí conozco canciones de él, y le mostré en el momento, le mostré eso. Dijo: pues este señor está haciendo algo. Y a mí me llegó, ya conociendo pues yo la canción por medio de Vicente, pedí la canción, y afortunadamente es así, ya la conseguí fue por medio de Steve en Estados Unidos, ¿sí? Eso lo vine a conocer, y yo la conocí, a mí me llegó como en junio de 1978 esa Sí. canción. Cuando nosotros la escuchamos, pues indudablemente, pues no solamente era curiosidad, sino saber qué era lo que estaba mostrando. Y pues yo ya había oído pues las canciones de Don Rey, y pues lo de Love and Kisses y otras producciones. Y pues yo dije: uy, pero qué cosa tan rica, no sé qué, si se cuánta. Y cuando me comuniqué con Steve me mandó la canción, me mandó la del Jorobado de Notre Dame, y también me mandó la de Judas Iscariote. Por eso lo conozco. Conozco, Perfecto. conozco.
Esta producción, tú tienes ahí ya el vinilo para que, obviamente, Fernando tiene el vinilo que viene con la carátula. Céntrala un poquito más, Fercho, hacia eso. Es una carátula muy bonita. La mía sí viene genérica, desafortunadamente. Tengo dos vinilos. En los dos decía, cuando lo compré, Fercho, que venía con la carátula, pero era la carátula de Casablanca genérica. No venía con esta belleza de carátula que es, se ve muy, muy al estilo Candilejas, una vaina así, pero es que obviamente es una producción de los 70s. 1978. Pero el tuyo tiene lo que cantan las canciones, por ejemplo, lo que dice el coro y todas esas cosas. No, Ferchito, desafortunadamente me llegó, fue el genérico. El que ya producieron en masa, es que cuando salieron estas primeras producciones, que es la que tú tienes, lo que tú estás viendo como una marca aquí es una cinta, porque de tanto sacarlo y de tanto meterlo, pues indudablemente se me dañó el protector, pero el protector tiene lo que dice la canción y todo pues detallado, cuando entra el coro y todo eso. ¿El sello que te llegó a ti también es por Casablanca o es otro Casablanca sello? Es Casablanca Records. Miremoslo a ver. Ah, perfecto. Sí. Mira, a mí me llegaron dos. Una me llegó, por un lado no trae nada, y el otro lado tiene los actos de este álbum. Esto es un álbum single, ¿no? Porque no sé por qué lo muestran como si fuera un álbum, pero realmente es un single, porque es una sola canción, sino que esa canción tiene varias partes, que es aquí donde viene lo interesante. Si nos quieres contar, Sergio, con respecto a eso, porque como es una sinfonía, como se maneja las de Beethoven y la de todos esos artistas, ellos tenían esa misma tendencia en disco sinfónico, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esto es una ópera. Entonces, tiene cinco actos. Cinco actos. Entonces, él va desarrollando esto y pues es la historia de amor entre Romeo y Julieta, pues con las consecuencias funestas de la muerte de Julieta. Entonces, pero a ver, ¿qué es el cuento? Lo que pasa es que uno ya en discoteca, poner una canción de 17 minutos al principio, pues tal vez pueda ser bien recibida, ¿sí? Y hasta la segunda, y hasta puede ser la tercera, ¿sí? Pero ya después, tú no puedes darte el lujo de poner 17 minutos de la misma ópera, ¿sí? Entonces tienes que cambiarla. Pero esto, cuando nosotros hicimos, digamos, que la presentación de que llegó la canción fue muy bien recibida y pues tuvimos, digamos, éxito en ese sentido. Y dijimos pues que era una ópera cantada. Y pues sí, gustó mucho. ¿Para qué te digo? Yo esto, pues esta canción es más, esto es un tesoro para mí. Exactamente. De las historias que habíamos hablado en algún momento, Y a mí me pareció supremamente interesante, me contabas que Alex Constantinos pues era un trabajador incansable, por eso sus producciones como la que van a escuchar tienen una altísima calidad para la época. Es que es impresionante, para que nos entiendan, es una orquesta puesta al servicio de la música disco, una cosa fantástica que cuando yo la escuché, la primera vez quedamos sorprendidos de ver toda la instrumentalización, las voces, las armonías, todo. O sea, son músicos que son de esos músicos de entraña, ¿no? Bien estudiados, muy cultos. Entonces, me contabas un poco de esa historia, que él era un cansadorín, de esos que no se cansaba, pues. Y terminó agotado de la música, incluso. La historia más que todo vino por parte de George, porque es que, pues él, como te digo, que él era un purista y todo este cuento, él me decía que en la historia de Alex Constantinos,
tenía, él tuvo tanta fama que él era muy pedido por mucha gente, ¿sí? Trabajaba incansablemente y todo el cuento, pero hubo un momento en que lo pusieron a elegir y él hizo la elección que lo pusieron a elegir entre la música o su familia. Y tú sabes, pues, que sangre llama sangre y pues él le tocó retirarse por un buen tiempo porque la mujer estaba que lo dejaba, que lo abandonaba, porque es que no tenía tiempo para ella. Claro. Entonces, la familia, usted sabe que la familia es importante y cuando a uno le ponen ciertos límites, pues uno dice, tiene que valorar ese cuento. Él era, pero incansable, incansable. Te estoy diciendo que él podía trabajar 16, 18 horas diarias y que únicamente veía a los hijos y adiós y pum, 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 y un besito y chao y adiós. Y no, no, no. Usted sabe que eso es aburridor y pues hay que estar más o menos como al tanto de la familia. Él tiene una discografía que empezó a conocerse desde el 77, ¿cierto? Con Romeo y Juliet. No, no, Del no, álbum. Romeo. No, Romeo and Juliet fue mucho después. Él vino a conocerse más con todo con Love and Kisses, con la ¿Love canción, Kisses? con la primera que te dije, que se llama Accidental Lover. Él se fue Okay. a conocer, aunque él estuvo también, pues con otros seudónimos. Él Sí. tuvo otras producciones muy buenas que gustaron, pero las que más llamaron la atención primero fue la de Accidental Lover de Love and Kisses y después cuando hizo su música sinfónica, que fue, eso fue una locura, eso fue, trascendió mucho. Él, pues también tienes que recordar, Cerrón hizo sus cosas Un cerrón, sí. y también pues más que todo, no sé, aquí tal vez no se iba a conocer mucho el Jorobado de Notre Dame. Oh, no, también fue una algo que marcó mucha pauta, de verdad que sí. Uf, fue fantástico la canción, pero no con lo que hizo con Romeo y Julieta. Con Romeo y Julieta él vendió lo que quiso. Claro, es una gran canción y a mí me parece realmente, a mí me llamó mucho la atención cuando me la mostraste, tanto así que me antojé de traerla. Y incluso, mira que me gané hasta un premio porque por el otro lado de uno de los vinilos, que tengo dos, uno que te decía que por un lado no tenía nada, o sea, no tiene nada. Pues grabado allí y al otro lado está los actos y hay otro vinilo donde estaba Patrick Jouvet, el ya fallecido con I Love America y en el otro lado está él es Constantino. Él es egipcio, ¿no? Él Sí, él es es egipcio y su madre es griega. Pero él primero se radicó en Francia. Exactamente. Y bueno, la canción que van a escuchar a continuación entonces es de altísima calidad, yo se la recomiendo que la escuchen. En parte de previo que estamos organizando en este programa, también les vamos a dejar aparte de lo que es el Jorobado de Notre Dame que nos ha presentado el maestro Fernando. Luego la podemos presentar full, lo vamos a dejar solamente para que tengan o identifiquen estas canciones como complemento de este gran programa que les traemos aquí. Y ante todo, pues quiero agradecer a Fercho. Por darnos este conocimiento, sobre todo porque esta canción la conocí por ti, Fer. O sea, esto fue un descubrimiento mío gracias a ti. Yo tengo que reconocer eso, muy agradecido porque de verdad es una pieza musical fantástica. Yo también le agradezco a Vicente que también me la recomendó y pues afortunadamente pues se logró conseguir, ¿sí? 1978, junio, y pues se hizo por, digamos, por conducto de mis amigos en Estados Unidos, pero esto más que todo lo se conoció fue por el DJ ecuatoriano. Yo siempre he tenido una duda, Fercho, con respecto a la música disco. ¿Qué tan fuerte era en Cali la música disco en los 70s? Bastante.
comparado, digamos, con el Ítalo y el Jaén o el Eurobeat de los 80, no sé. ¿Cómo lo pondrías en una balanza porcentual si uno mayor que otro en cuanto a aceptación? Porque era una época muy difícil, ¿no? Digamos, no había tanto conocimiento y era, no estaba tan aperturado el mercado, ¿no? Mira, lo que pasa es que tal vez en esa época, pues estamos hablando de épocas diferentes, ¿sí? Pero, por ejemplo, hubo discotecas como Super Q, estuvo, a ver, había muchas discotecas, habían como 6 o 7 discotecas, pero no había, es decir, para nosotros o para mí no había lo que llama competencia, sino es más bien como dar a conocer una cantidad de canciones. Y en esa Super Q con Luis Eduardo Muñoz nosotros logramos mostrar mucha canción, bastantes canciones. Cuando uno tiene la facilidad que yo tuve, por ejemplo, en 1978, 79, 77, 78, 79, con Steve y con George, para mí fue, digamos, fácil. Y por los visitantes extranjeros, más que todo, que era Canadá y Estados Unidos, cuando llegaban de España y de Inglaterra, no, de Inglaterra, poquitos, Alemania, Francia y España, y cuando ellos traían sus siete pulgadas, pues uno le entraba la curiosidad, y esa curiosidad pues yo se la daba a Steve, a George, y George indudablemente mandaban, decían: hágale, hermano, aquí eso después lo cuadramos. Pero Esa es la gran ventaja. Pero claro. si nosotros, si tú tienes, por ejemplo, canciones que son muy, muy, digamos, glamurosas, por decir así, que impactan de una, por ejemplo, como cuando yo tuve el de Arpegio, Let the Music Play, que eso duró como 3 o 4 meses casi. Mira, yo tuve un señor que a mí, que tenía una discoteca y tenía una licorería. Él me despachaba a mí los licores, y alguna vez me dijo: a mí me dijeron que usted tiene una canción, no sé qué, sé si cuánto. Y yo le dije: así es, la de la pandereta que tiene Paso Doble y Tango. Le dije: sí, señor. Ah, bueno, usted me la puede grabar. Bueno, yo le dije: no, ya la grabo. ¿Cuánto me cobra? Yo no le cobré nada. Pues yo en esa época, pues, no, yo pensaba, nunca pensé en eso, en cobrar, en esa época. Y fíjate, me regaló una botellita de whisky por ese disco. Y te cuento una cosa: el sitio era una casa de citas. Entonces, imagínate lo que todo. Lo que puede uno esperar, ¿no? Pero Obvio. bueno, es una anécdota. Pues sí, Marcito, pues no, muchas gracias. Yo, pues de verdad Bueno. esto tiene muchas horas y muy seguramente te molestaré más adelante con otro de estos famosos tracks que tenemos muchos para mostrar. De la música disco tenemos un universo fantástico y yo sé que tú tienes mucho más para mostrar. Así que pues por acá te molestaré si me lo permites para que volvamos a hacer otra canción recomendada de Claro. música disco al estilo Fernando Castro. Con mucho gusto. Usted sabe que pues dar conocimiento para mí también es muy rico. Compartir, para mí también es bastante, bastante agradable. Y antojar a los amigos. Gracias, ¿verdad? No es No, para señor, ese. yo no, yo a nadie obligo, perdón. Pero bueno, de eso se trata. Marchito, muchas gracias y un saludo para todos los amigos. Gracias por acompañarnos en este programa especial de tu canción recomendada hoy con Alex R. Costandinos, el egipcio que hizo esta gran producción, Romeo y Juliet. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego.
Oh, Juliet, I love you. Oh, I couldn't live my life without you.